Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Cerrando, esta vez sí vamos a cerrar la semana, porque tuvimos este miércoles medio raro, con el feriado entre medio, pero ahora sí que sí. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y don Carlos Larraín. ¿Cómo están, polos? Muy buenas tardes. Muy bien, ciudadano. Mucho calor en Santiago, una vez más. ¿Cómo está, don Carlos? Estamos combatiendo el calor lo mejor que puedo. Acabo de cortar la manguera. Tú sabes que yo soy jardinero de oficio. Bueno, Mira tú. también es jardinero, ¿eh? Le hace todo al animalito, naturaleza. Múltiple, múltiple. Oye, Francisco, estábamos comentando antes que llegara con don Carlos, que yo le decía que estaba la noticia del momento, hace algunas horas, es que Croacia eliminó a Brasil en el Sí, Mundial. en Entonces, don penales. Carlos dice, ¿viste? Le puede costar a Lula el cargo. No, 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 ahí está la soberanía popular ya consolidada. Pero no fue tanta la mayoría, oye, no, no, no exageremos, ¿ah? ¿Eh? La Pero en fin, necesaria. La mitad más uno. así es la cosa. Bueno, Y ¿qué esto es tenemos, a penales, ciudadano? ¿ah? A A penales, sí. penales, Y hasta el son último minuto. los croatas son 4 millones y los brasileños creo que son 200 millones. Por ahí, o quizá un poquito menos, unos 180, creo. Ah, Ahora, los notable. croatas con su historia, ¿no? Los Bueno, croatas tienen su historia. Brasil también tiene su historia. O sea, ¿qué quieres Claro que decir con eso? estaba leyendo un libro, te lo estoy terminando, sobre la Segunda Guerra Mundial y en Croacia hubo un régimen, no, no voy a decir todos los croatas ni mucho menos, pero hubo un régimen filo nazista que se llaman los Ustachas Sí. y su líder era Ante Pavelić. Que se Así es la jugaron cosa. con los nazis. La gente, mira, esa guerra en esa parte de Europa Oriental fue bastante más guerra civil que guerra nacional. Por ejemplo, Eslovaquia fue otro país pro-nazi, creado por los nazis. Y tú sabes, Carlos, ¿quién era el jefe del gobierno eslovaco pro-nazi? Un Un sacerdote obispo, católico. un obispo, un sacerdote, sí, sabía. José Tiso, ¿qué tal, ciudadano? Bueno, pero sí, a los clérigos siempre les ha gustado la política, ¿para qué Sí, no, andamos eso con cuentos? sin duda, imagínate, Carabina, Y Abun. no, no, a Caradima le gustaban otras cosas. Oye, pero mira que eres maleo. Oye, Francisco estaba por ahí. Ahí, ahí Se nos sí. pegó la derecha, ¿qué hacemos? Está muy impactado todavía por estos Impactado. resultados del mundial que nos tienen Exacto. de alto, Oye, alto, alto impacto. pero claro, ¿se murió esto o no? No, ahora lo Ahora escuchamos. Se estamos bien. murió. Ha Ya. sobrevivido Carlos Larraín. Muy bien. He sobrevivido Oye, a pero la maldad ¿qué de. sabes tú que tu Espérate, partido? no he No, terminado mi no, no ha idea. Muy hablado, bien, muy déjalo bien, hablar. muy bien. Ya, muy Es bien. fundamental mi idea, no es para tomarla livianamente. Yo te decía, el clero le encanta la política. Siempre ha sido así en Chile, no digamos, hay experiencias innumerables, del tiempo de O'Higgins para adelante, el Claro. arzobispo Zorrilla, después Monseñor Campillo, que era una fiera. Bueno, oye, y claro, cuando vi las noticias hoy día de Lo Vázquez, yo me acordaba, como soy viejo, de cuando por ahí, por los años 60, les dio con decir que lo de Lo Vázquez era pura superstición, era una superstición negra y había que erradicarla. Bueno, ya como a fines de los 60 les vino con que Lo Vázquez era expresión del el catolicismo popular Popular. y profético. Exacto. Profético, agrégale profético, porque ellos veían venir una cosa fantástica, ¿eh? Que era la Revolución en Libertad y otras concomitantes que hubo, ¿eh? ¿Para qué te Claro. digo? Bueno, y ahora, bueno, yo creo que lo que queda es el pecado valioso, que es una religiosidad informal, sencilla, medio simplona, lo que tú quieras, pero ahí ponen agradecimientos, peticiones, penas, ¿eh? Algunas alegrías. Hay una cosa valiosa ahí, pero ciertamente sin ningún significado político, eso está clarísimo. Exactamente. Y los padres jesuitas editorializaban sobre esto. Yo en su tiempo leía mensaje, ¿eh? Me tomaba un antiinflamatorio y leía mensaje. Gozaban con ese cuento. ¡Uy! El catolicismo popular era una superstición, las rodillas peladas, una cosa terrible. Pero bueno, dele nomás. Ahora cedo la palabra al agnóstico del grupo. Ya.
Oye, agnóstico, lo que sucede es que te quería preguntar, dada tu influencia en Renovación Nacional, fíjate que Renovación Nacional, tu partido, está constituyéndose en estos minutos o en la mañana en el eslabón que no quiere el acuerdo, porque resulta que ahora quieren, a ver, la Otra. UDI, Evópoli, están de acuerdo que elijamos 50 nomás convencionales. Y que los expertos sean elegidos por el Parlamento como asesores de la convención. Pues bien, la última noticia es que Renovación Nacional dice no. ¿Qué sabes tú? No sabe nada. Está llamando a Chalper. No sabe nada, porque se quedó pegada a su imagen. Ahí sí. ¿Qué sabe usted, don Carlos, de eso? Me perdí la mitad del discurso de Francisco, pero en definitiva, por lo que logro entender, Renovación Nacional habría tenido un cambio de posición. ¿Ese es tu No, que comentario? serían los que están de alguna manera frenando el acuerdo al que se supone los demás estarían dispuestos. Mira, lo que yo sé, Francisco, es un poco más matizado. Yo creo que efectivamente hay un empeño por tratar de impedir la elección de la convención en un 100%, eso de moros y cristianos. Y en secreto, la propia izquierda le teme mucho al desenlace de una elección universal, porque temen perderla, ¿eh? Ahora, o sea, hay un esfuerzo por tratar de combinar los factores, Congreso, expertos y ratificación popular, lo que a mí me parece que es la fórmula, pero claro, es muy genérica. Ahora, lo que sí me han dicho es que hay un emperramiento brutal de parte del gobierno, movido en esto por el PC y el sector QQ del Frente Amplio, para forzar lo del 100% elegido, porque saben de que eso se va a trancar. Y entonces ellos están apostando a que uno, efecto lateral, no definitivo, dejan mal a la derecha, cosa que es natural en el ejercicio político, dejan mal al que está al frente. Bueno, dejan mal a la derecha y postergan la decisión para cuando las condiciones económicas estén mejores, porque la verdad es que aquí la cesantía sigue alta, hay serios problemas bueno, lo del Perú lo podemos hablar después, eso anuncio de que nos puede aumentar la inmigración, ¿eh? Con un 8% de desempleo, ¿cómo lo vamos a recibir? Bueno, o sea, yo entiendo que ahí arriba, y esto cambia, Francisco, como tres veces al día, tú lo sabes, ¿no? Por tus fuentes también. Oye, hay un empeño por dilatar y el PC y el sector QQ del Frente Amplio están empeñados en el doble o nada, que es lo mismo que los hizo rechazar la morigeración de la reforma constitucional que intentó el propio Boric. O sea, o ganamos al 100%, ¿eh? A lo más perdemos, no pasa nada, y se dilata la situación para cuando las condiciones objetivas, como las llaman ellos, mejoren un poco. O sea, hay mucho tira y afloja, hay cosas subterráneas que uno apenas alcanza a entender. Y cambia, ya te digo, tres veces al día, es tremendo. Claro, pero yo lo que yo sé, ciudadanos auditores, es que finalmente las fuerzas oficialistas en la reunión final del miércoles habían acogido esa cifra que propuso la propia Renovación Nacional. 50 convencionales elegidos en el formato que se elige el Senado. Y eso abre un paréntesis en sí mismo, pero da lo mismo. Y en consecuencia, frente a esa cesión de bajar de 120, después a 99 y a 50 convencionales, era que no hubiera un comité de expertos vinculado, vinculante, es decisivo. Y parece que eso hoy día nuevamente retrocedió, porque tú bien dices, las posiciones van cambiando cada 2 minutos. Ya, es una Lamentable pena por el que. país, pues, ¿ya? Claro que es una pena, pues Francisco. Sí, yo creo que este asunto hay que decantarlo. Y mientras antes mejor, para restablecer un poco de equilibrio en el cuadro. Si esta cuestión de que todo se mueve todo el tiempo es insoportable a la larga. Es muy embromado. Y mira, pues Francisco, el cuadro parlamentario, ¿eh? O sea, No, eso ya es el caos total. fíjate, perdón. Sí, perdón, es que justo iba a comentar eso, porque el Partido Comunista, ellos se reunieron, hicieron un cónclave y todo, pero es que casi como que son pastúos, dirán algunos, porque ellos se negaron a todo, se negaron al acuerdo, no querían reforma, votaron en contra o no, o se abstuvieron,
Y ahora resulta que ellos son los que quieren dirigir como tiene que ser. El doble o nada, pues Bárbara, sí, eso les ha rendido hasta el momento. Les ha ido bien, claro, con el doble o nada. Pero fíjate que en el caso del que yo conozco bien, que es el caso de mi partido, finalmente los negociadores de mi partido aceptaron los 50 convencionales. No me hicieron caso, porque siempre he sostenido que ciudadanos, auditores, que si elegimos 50, es un subsidio tremendo para las regiones extremas del país. Y como yo lo he dicho tantas veces, pero con números en la mano, eso significa que 1 millón de electores, que es la suma de las 3 regiones del norte más las 2 del sur, la Patagonia, elige 11 convencionales. 1 millón de electores elige 11 convencionales. Y 7 millones de electores, que es Santiago del Paraíso, eligen 10. Ya, pero vamos, listo, ya, concedido. Pero ahora viene el tema de la cosa mixta, volvió. Yo creo que la gente se empieza a agotar de este tema. No sé, si la gente ya está, no quiere ni que hablemos de esto. La gente ya está chata de este tema. ¿Cómo no entienden? Y no nos damos cuenta, mirado desde, como observador, digamos, de que este es un tema que hay que resolver. Si el país no puede estar 2, 3, 4, 5 años en este tema. Porque tiene efectos, no en el cotidiano, tiene efectos en las proyecciones económicas. Fíjense que, por ejemplo, Marcela anda muy contento porque la clasificadora Fitch no bajó de categoría Chile, la mantuvo con algunas flores para incluso la conducción económica. Pero eso va acompañado de cierta incertidumbre. Entonces esto hay que terminarlo de una vez por todas. Y el desprestigio de la política y de los partidos se acentúa en la ciudadanía. Llevamos 3 meses en la búsqueda de un acuerdo. Por lo demás, comprometido por ambas fuerzas del apruebo y del rechazo antes del 4 de septiembre. ¿Qué decían las fuerzas oficialistas finalmente? Aprueben y lo mejoramos. Entonces, en el mejorar venía lo nuevo. ¿Qué decían las fuerzas que llamaron al rechazo? Rechace porque vamos a reformar. No nos gusta esta, pero vamos a hacer otra mejor. Bueno, ahí estamos, 3 meses. Bueno, oye, no es muy grave si tú consideras que entre el 18 de octubre y del 19 y hoy día ha pasado tanta agua, ¿no? Sí. En fin. Bueno, pero interesante, un poquito ahora, lo del Parlamento ya, hoy día leía que la bancada demócrata cristiana anda buscando socios para poder constituirse en bancada. Ciudadano Vitor, le explico. Está mala la señal, Carlos, ¿verdad? Ahora ¿me escucha, Bárbara? La pregunta. Sí. Sí. Lo que pasa es que para hacer una bancada de acuerdo al régimen administrativo de la Cámara de Diputados, se requieren 7 diputados. Y resulta que la democracia cristiana eligió 8, pero se le han ido 3. Entonces quedó con 5. Y con 5 no puede formar una bancada que tiene efectos administrativos, de financiamiento, de asesoría. Entonces andan buscando socios la democracia cristiana. Y yo recordaba leyendo un artículo, no sé dónde, en la mañana, que la democracia cristiana en 1990, después de Pinochet, en su primera elección del pueblo, eligió 40 diputados. 40. Salvaje. Sobre 120, que eran menos. Y hoy día van quedando 5. Mire, es terrible, ¿no? Pero miren, en todas partes se cuece nada, pues ya sea esto del abandono del barco. Ya está empezando a ser una cosa crónica. Pero vi que el alcalde Carter de la UDI había tenido unas conversaciones con el Partido de la Gente, que según las encuestas tiene mucho, mucho imán electoral por estos días. Precisamente por eso es que no Carter tiene... Que es un pero eso es tiempo. Sí, transitorio, de repente aquí Carter está con nosotros. Él se retiró de la UDI el 2015. Primero. Segundo, como tiene una buena gestión municipal y le va muy bien en las elecciones, también tiene cierta proyección nacional. Ante esa proyección nacional, el ciudadano Parisi, desde Alabama, lo invitó para que participara en una primaria presidencial donde estuviera Parisi, Carter y la Pamela Giles. Imagínense el triángulo, ¿va? Miren la mezcla. Miren Perú un ratito. Ya. Entonces,
Tengo entendido que Carter fue a ver a Alabama. Yo leí eso en el diario. Viajó. Entonces la UDI se puso nerviosa, se juntaron con él en la información del diario El Día y le pidieron por favor que no se fuera al partido de la gente ni participara en esa primaria. A lo cual el alcalde de la Florida dijo que sí, que se lo iba a mantener independiente hasta la próxima elección, que es en octubre del 2024. Pero bueno, así está la cosa en todos los partidos, ¿eh? Una cosa impresionante. ¿Podemos hablar partido, del Perú por un minuto? Sí, claro. Por supuesto que sí. Nomás, de tu partido que eligieron 25 el 11 de marzo de este año, van quedando 22. Cierto. ¿Qué tal? Bueno, pero una merma no tan grave, ¿eh? Si uno mira los retirados. Pero bueno, no vamos a jugar. Pero yo quisiera sacar algunas ideas generales de lo que ha pasado en Perú, oye. ¿Eh? Que a ver. Nosotros, no vaya a ser que estamos en la antesala de lo mismo por este asunto del fraccionamiento infinito, de la falta de estructura institucional. ¿Eh? Bueno, yo espero que Boric tenga más fuste que el señor Castillo, que es un fenómeno peculiar, pues una especie de mutante, ¿no? Pero te digo, en estos ambientes donde todos disparan para todos lados, como las películas de cowboy mal hechas, oye, se producen unas situaciones sin vuelta. Fíjate que, bueno, Perú tiene este fenómeno notable de la destitución de los presidentes. Ya han destituido 3 en los últimos 6 años o 5 años. Y resulta ser que no aparece liderazgo alguno que pueda firmar la mano. Y siempre con el fantasma este del recuerdo de la dictadura de Fujimori, que en realidad pues, como dictadura fue más bien dictalidad. Bueno, algo de esto mismo comentábamos ayer, Francisco. Cómo mirar y aprender de lo que está pasando en Perú. Ana, pero bueno, esto es una buena noticia, porque vamos a tener un nuevo envión de migración peruana. Pienso yo encantado que vengan los peruanos, pero no cualquier peruano. ¿Pero por qué cree usted eso? Ellos están acostumbrados a tener crisis, ya es parte de su normalidad. Bueno, crisis política nivel de esta envergadura. A mí me han dicho 2 personas que hacen análisis internacional, que tanto en México como en Perú hay una especie de estructura económica básica que sigue funcionando igual. Sí. Y eso alimentaría la inversión y el empleo. Pero la verdad es que son muchas las noticias. Esas cosas también tienen un nivel en que eso sobra. Te digo, esa normalidad, como la llamaste tú o Francisco, de repente se agota. O sea, ¿para dónde mira la gente? ¿Qué va a hacer el ministro de Economía? ¿Qué va a hacer esta presidenta sonriente que tienen hoy día? Es un misterio profundo, ¿no? Todo tiene su límite de aguante. Hay inversiones peruanas en Chile, ustedes lo saben, desde hace ya rato y bastante cuantiosas. No sé, yo encuentro inquietante el cuadro peruano y contaminante, además, para nosotros. Yo creo que, yo soy más drástico que tú, yo creo que si Chile no arregla su sistema político, vamos a terminar como estos países que no tienen sistema político, no tienen sistema de partido, y me refiero a Perú, ¿no? Para no hablar de Argentina o del mismo Brasil, incluso, aunque Brasil es un poquito distinto. Pero finalmente lo que le pasó a Castillo, le pasó a Fujimori, le pasó a Alan García, le pasó a Toledo, le pasó a PPK, porque no hay partidos en Perú. Lo que pasa es que hay personas que se transforman en caudillos y forman su propio partido. Y en consecuencia ese partido vive en torno a una persona o a la familia, en el caso de Fujimori. Y la primera es la heredera de Fujimori que está preso. Y Fujimori está preso por sinvergüenza y por violador de derechos humanos. Entonces, ¿quién hereda ese movimiento? Ah, Keiko, pues. Y además peleando con el hermano. Peleado, sí. Y resulta que Perú Libre, que es el partido formado por Castillo, es una cosa formada en la zona norte del Perú. Y bueno, se da Castillo preso y se acabó el partido. Con Chupalla puesta se fue Castillo. Exacto, y resulta que Alan García
que tenía un partido histórico detrás, que el APRA fue muriendo. En la última elección el APRA sacó 4 diputados de 130. El APRA famoso de Raúl Haya de la Torre de la década de los 30, que es una especie de Perón peruano. Refugiado entonces, en la Embajada de Colombia, creo, ¿no? Claro, y resulta años. Entonces que si estamos viendo al lado y en varios lados que así se descompone el sistema, si no hay partidos serios, sólidos, con ideas, más que personajillos o caudillos, bueno, nos vamos a ir a la misma mierda nomás. Claro, hay que ver. Lo vamos a censurar. En términos científicos, eso son términos académicos. Pero te encuentro toda la razón, Francisco. Pero además, mira lo que está pasando en Chile. Perdón, ciudadano, que yo sea como obsesivo. Fíjense que hemos llegado a un punto donde es posible que ningún fiscal nacional propuesto de acuerdo a la ley y a la Constitución sea aceptado. Porque como decía mi amigo José Miguel Insulza, jefe de la bancada de los socialistas, que tienen 7 senadores, es imposible coordinar algo colectivo. Y en palabras de Insulza, en su partido, cada senador se manda solo. Entonces, si en el PPD, si en todos los partidos cada senador se manda solo, dime, ¿cómo funciona el Estado? Imposible. Imposible, pues imposible. Nos vamos a una pausa y volvemos con más polos opuestos. Hoy que se hizo corto esto. Sí, estamos en el mismo. Como dice la nona, en la Due Torre la pasta se fa si mancha. Desde 1959 en la Due Torre, además, se pasa bien acá. Gustavo, hemos venido a conocer Reserva Altos de Santa Cruz. Esto es campo puro con esta maravilla naturaleza, ¿no? Así es, campo que tiene vegetación centenaria, quillayes de mucho tiempo, boldos hermosos como tú puedes ver, peumos que de verdad florecen de una manera increíble en su tiempo y que te va a encantar, le va a encantar a cualquier persona porque de verdad disfrutar no tan solo este microclima que se produce con los árboles, sino que la belleza que hay con estas floraciones tan bonitas. Y Gustavo, todos los terrenos tienen esta vista que estamos mirando acá. Todos increíble. Tienen esta vista, en distintas direcciones, pero todos tienen vista al Valle de Colchagua, donde se pueden apreciar viñas, plantaciones de cerezo, donde es como tener todo ahí, el césped puesto para afuera de la casa. Y los primeros que reserven agarran las mejores, eligen. Así. Reserva Altos de Santa Cruz. Ahí está. A 15 minutos del centro de Santa Cruz. Y a 2 horas de Santiago. Así es, del museo. Espectacular. Véngase para acá. Llegó la primavera y el restaurante Tipitap de San Crescente 20 en Las Condes los espera en esta espectacular terraza. Un crudo, un picoteo, tragos exquisitos para disfrutar con los amigos, con la familia. Miren lo que tengo acá. La tradicional hamburguesa Tipitap y un chop. Recuerda, restaurante Tipitap de San Crescente 20 en Las Condes, el primero. Yo voy a comerme esta hamburguesa, está maravillosa. Y estamos esperándolo. Chilelentes.cl puedes realizar tu examen visual de manera gratuita. Solo debes agendar una hora en línea y venir a nuestra oficina a pasos del Parque Araucano en Las Condes. En Chilelentes.cl enviamos tus lentes ópticos listos a domicilio sin costo de envío y con garantía de satisfacción. Ray-Ban, Oakley, Persol, Carrera y más. Sin costo de envío y con garantía oficial y cambios o devoluciones sin complicaciones. Chilelentes.cl, lo mejor en lentes en tu casa. Estoy en Florida, Estados Unidos, y quiero saber por qué tantos chilenos quieren invertir acá. Con Alfredo y Ricardo. Mucho gusto. Mira, Estados Unidos es una economía sólida, robusta, con una moneda muy fuerte. La gente trae su patrimonio y lo invierte en bienes raíces en este país. Y aparte de eso, la experiencia. 20 años en este negocio, tenemos la infraestructura ya toda armada para el cliente. Vengan para acá si quieren invertir. Invierte en realestateusa.com. ¿Ah? Así es. Y no pierda tiempo. Ya, Tommy. Pulpo a la parrilla.
rollizo con refrito y risotto, nugget de congrio con salsa tártara, para la mesa 3, para don Nicolás. ¡Ah, no! ¡Qué maravilla! Aquí en Casa Cuesta, la mejor cocina de todo Pichilemu y alrededores. ¡Salud! Volvimos y seguimos haciendo, por lo supuesto, junto a don Carlos Larraín y Francisco Vidal. Estábamos viendo cómo está el escenario. Bueno, les cuento una buena noticia. Dentro de tantas cosas malas, hoy la destacamos también en Buenas Tardes Mercado, que después de muchos meses, un año prácticamente, desde que se habían supuestamente terminado las conversaciones, hoy sellamos ya definitivamente el acuerdo con la Unión Europea. Más bien, la modernización que teníamos del acuerdo con la Unión Europea. Ahora sí que ya está cerradito, rubricado, sí, todo listo. Allá partió nuestra canciller y firmó. Ahora, ciudadano, sí, dado la economía abierta que tenemos, los tres mercados principales de Chile se van cambiando en el orden, pero siguen siendo los tres principales, ¿no? Es China, Asia, básicamente, Europa, la Comunidad Europea, y Estados Unidos. Entonces, el mercado europeo que se fue modernizando con nuestro tratado, acuérdense que fue el presidente Lagos, el año 2004, quien firmó el tratado de Chile con Europa, ¿ya? Y me acuerdo muy bien porque había que reemplazar los aranceles al bajar casi a cero, había que reemplazarlo, y el presidente Lagos mandó entonces una reforma mini tributaria que subía el IVA, le cobraba un poco más al pisco, y eso fue un temazo en ese tiempo, año 2004. Así que no, lo del pisco es grave, pues. Pero bueno, sí. Oye, yo quiero recoger una noticia que leí hoy día, que es menos entusiasmante que la que acaba de relatar Bárbara, y es una publicación de la Superintendencia de Pensiones, que tiene una sigla interminable, pero es la Superintendencia de Pensiones. Y es una especie de análisis con un enfoque de mujeres y hombres. A mí la palabra sí, género me pone un poco nervioso. Pero bueno, oye, parece ser de que con la operación de los retiros, el saldo ahorrado por mujeres ha disminuido radicalmente. Y han quedado mucho más expuestas a que sus pensiones sean aún más malas. O sea, lo que llaman los técnicos brecha, en la porción autofinanciada, es decir, financiada por el beneficiario, es cada vez más amplia. Fíjate que con el primer retiro, las mujeres se llevaron el 46% del saldo entonces ahorrado, mientras que los hombres se llevaron solo el 35%, bueno, porque tenían más ahorrado, presumo. Con el segundo retiro, las mujeres se llevaron el 41% y los hombres el 62%. Y el tercer retiro, en fin, muy parecido todo. Pero la conclusión es de que el ahorro acumulado por las mujeres que les puede permitir jubilar en mejores condiciones se ha evaporado. Fíjate que hay 2,3 millones de mujeres que quedaron sin ahorro previsional. Y hay 1,8 millones de hombres que quedaron en la misma. O sea, hay más de 4 millones de personas que quedaron con cero ahorro autofinanciado previsional. Es bien alarmante, ¿eh? Y es una de las cosas que hemos tocado tantas veces, que a veces estas medidas, que son tan bien intencionadas, tienen efectos indirectos que son fatales. La semana pasada comentábamos cómo lo de la gratuidad en la educación había terminado con la aceptación de las becas para pedagogía. Entonces,
cae el número de estudiantes de pedagogía y se estima que al año 30, no, al año 26 va a haber un déficit de 25.000 profesores. O sea, el déficit no solo está en la cabeza de los alumnos, sino que no va a haber quien los dirija. Es bien alarmante, ¿eh? Sí. Ahora, en materia previsional, viene hoy día un detalle de la pensión garantizada universal, que el gobierno se comprometió con la oposición a una ley corta para hacer más fácil el acceso, porque el informe venía diciendo que algo así como 380.000 nuevas pensiones garantizadas universales, 50.000 rechazadas de las solicitudes, y algo así como la misma cifra en pendiente. Pero el objetivo es llegar al 90% de los mayores de 65 años, hombres y mujeres, con los actuales 193 y 6 reformas tributarias con 250. Pero bueno. El suple después. Pero sería bueno porque dado el cuadro que tú destacas, 4 millones de personas sin cero autofinanciado, no les queda más que la pensión garantizada universal, ¿no? O sea, la PGU cobra mayor importancia y pone al fisco en un tremendo aprieto, porque va a tener alrededor de 4 millones de situaciones. Fíjate que eran 8 millones los cotizantes activos, si no me equivoco, 8 millones sí. y medio. O sea, casi la mitad de los cotizantes quedaron en calzoncillos, ¿sí? Una cosa penosísima, y a la intemperie, o sea, sí. pasándolo mal. Sí, pero que bueno, lo que hizo don Carlos, uno lo puede ver agravado porque las mujeres, como dice, claro, sacaron un porcentaje mayor y además fueron las más perjudicadas en la pandemia. El trabajo de las mujeres retrocedió 10 años. Entonces, en este tiempo, además, les ha costado más volver a trabajar y empezar a reponer esos recursos que se sacaron. No reponer, pero a volver a llenar o ir juntando ahorro. Entonces, me gusta a mí cuando leo alguna cosa entretenida transmitírselo a los auditores, permítanme. Me había quedado pendiente un libro que se llama, lo escribe una persona que yo conozco, fuimos panelistas con él en la cooperativa, que es un comunicador, periodista, doctor en comunicaciones, que se llama Patricio Dussallart. Un hombre de derecha, vinculado a la UDI, claramente. Libertad y Desarrollo. Ya, bueno. Él hizo un doctorado. Y entonces el libro es el resultado de su doctorado y se llama así, algo así como Los medios de comunicación en las elecciones presidenciales en Chile desde 1952 hasta el 2000. Pero el caso que él mide con detalle es la elección Lagos Lavín 99. Y seleccionó 4 medios. La tercera, El Mercurio, escrito, Canal 7, Canal 3. Y me llevé, no me llevé ninguna sorpresa, pero es interesante, el estudio de Dussallart. Fíjate que, por ejemplo, uno de los indicadores en la campaña Lagos Lavín 99 era en qué páginas aparecía Lavín y en qué páginas aparecía Lago. ¿Pares o impares? Las pares valen mucho más que las impares, comercialmente, por algo, ¿no? Porque el ojo nuestro, naturalmente, cuando abres un diario, te vas a la página par. Tienes que buscar en la impar. Bueno, ahí Lavín arrasaba en El Mercurio, la tercera, en las páginas pares, y al lado seguía la impar. Pero lo más impresionante del trabajo de Dussallart son los títulos. Los titulares positivos o negativos con respecto a los dos candidatos. Con respecto al candidato Lavín, nuestro ex polo opuesto, 2/3 del Mercurio y la tercera eran datos positivos. Y con respecto al Lago, 2/3 eran titulares negativos. ¿Qué tal, ciudadano auditor, a propósito de que se dice que los medios son neutros? No son neutros. Sigue su línea editorial y tiene todo el derecho a preferir un candidato a otro. Pero ya. No tienen derecho a vender la pomada, que son todos pluralistas. Pero, ¿quién ganó esa elección? A pesar de todo, nosotros. Ah, ya. Porque al final, es que ¿sabes qué pasa? Me pasa que cuando dicen, aquí, yo no voy a hacer una defensa corporativa, pero solo quiero poner un punto, porque cuando hablan, sobre todo los ex convencionales de la convención, el fracaso, acá, los medios, bueno, si los medios son tan poderosos, ¿cómo se explica que el plebiscito de entrada arrasó
él sí a una nueva constitución. ¿Cómo se explica que arrasó el presidente Gabriel Boric? ¿Cómo se explica en ese caso ganó el presidente Lago? Entonces, ya, o sea, dándote el punto, uno puede decir son más cegados, menos, tienen influencia, pero no definen las elecciones. Ya no, está demostrado. No las definen. Bueno, entonces, que reconozcan de una vez por todas que la cuestión, que el texto que presentaron, bueno, no es solo que es una campaña de los medios, porque entonces, ¿por qué los medios hicieron una campaña para que ganara y arrasara al presidente Boric? ¿O en eso no hubo campaña y los medios no hicieron nada? No, no, pues los medios... Sí, no, ya, pues, sí, pero que ya, pero arrasó el presidente Boric, no, si y arrasó no el plebiscito. No, sí, yo no discuto contigo, lo que discuto es con la gente que le echa la culpa a los medios, como si los medios fueran los que controlaran las elecciones, y no es así, porque es cosa de mirar todos los resultados. Por los resultados no es así. Obvio que no es así, obvio que pueden influir. Interesante, pero... si a alguien le interesa el tema comunicación y política ciudadana, se llama Las elecciones presidenciales de 1999, autor Patricio Dusayán, es su doctorado, editor Centro Estudios Bicentenario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ya. Oigan, ahí, ¿qué? Y les puedo dar otro dato, ciudadanos auditores, que lo leí en taller, me pareció interesante que ustedes lo conocen. El Banco Central se está modernizando y empieza a sacar nuevas estadísticas. Pero escuchen esta. El Banco Central quiso investigar, con fecha 2021, ¿eh? Hace dos años, un año. ¿Cuántos son de verdad las empresas? De todo tipo. Las empresas registradas en el Ministerio de Economía son 1 millón y fracción. Pero las empresas que han vendido algo son 700.000. O sea, hay 300.000 empresas, sociedades constituidas, pero que no operan. Pero lo interesante, ciudadano auditor, es cómo se dividen esas 700.000. Los que venden entre 1 UF y 2.400 UF al año son las microempresas. Las que venden entre 2.400 UF y 25.000 son las pequeñas. Las que venden entre 25.000 UF y 100.000 UF son las medianas. Y las que venden sobre 100.000 UF hasta el infinito son las grandes empresas. Ese es el cuadro Banco Central de la empresa en Chile. ¿Este? No, ¿qué quieres probar con eso? ¿Y qué significa esto? Claro. Quiero probar que al final, que me faltó el dato más central. ¿Sí? La gran empresa en Chile es poderosísima. Porque siendo 15.000 empresas, de 1 millón de empresas, venden, facturan al año el 84% de todo lo que se factura. Uno. Dos, dan cuenta del 82% del Producto Interno Bruto. Dos. Y lo más importante, tienen contratado el 47% de todos los trabajadores formales. Claro, hay 1 millón de empresas, pero 15.000 son las que realmente conducen el país. Pero eso, pues, Francisco, es muy, muy normal y corriente. Por mí, por supuesto, que hubiera muchas más empresas chicas y medianas. Aunque tú quizás creas que no es mi postura, pero a mí me gusta mucho esa noción de small is beautiful. ¿Eh? Yo creo en la empresa donde el dueño es visto, ¿eh? Que se pone una cotona, que está ahí a la par con su personal, ¿eh? Y que hace la contribución que puede. A mí, esa es lo que más me gusta. Me viene un poco de mi ancestro campesino, ¿eh? Donde uno trabaja efectivamente mano a mano, considerando las fuerzas individuales, claro, con la gente contratada en el campo. Y uno está con ellos y come con ellos y oye los comentarios, etcétera. Bueno, pero al mismo tiempo hay que reconocer, pues, Francisco, que las sociedades necesitan estas locomotoras más grandes. No hay vuelta. Sí. Y eso ha pasado siempre, desde que se difundió el mecanismo del mercado, más bien a fines del 19, me atrevo a decir, porque lo anterior estaba muy vinculado al comercio con el Oriente, tú sabes, sí. Inglaterra, ¿eh? Tenía sí. sus ventajitas ahí, bueno, oye, pero desde mediados del 19 hay una serie de empresas grandes que tiran la máquina, sí. Y estas empresas grandes contratan con las pequeñas y medianas también, o sea, por mí, oye, que hubiera no 700.000
empresas que informan ventas, es decir, que tienen algún síntoma de actividad, como tú señalaste. Yo no había visto este informe. Oye, por mí que era 1.400.000, pero no veo que el inconveniente surja de que haya 15.000 solamente que venden más de 100.000 UF. O sea, no veo que sea una cosa mala, mientras no haya, mientras no se pase a llevar la competencia. Cuento aparte. Es que ahí va mi punto, porque al final, siendo una característica de la economía moderna la presencia de grandes conglomerados, es imprescindible que el Estado los regule. Porque si no, la tendencia natural es a los oligopolios. Y nosotros los ciudadanos sabemos que ISAPRES hay 6, AFP hay 7, las mermeladas son 3, las galletas son 4, y eso tiende a generar la tentación que lo vivimos, ¿no? Los pollos, los pañales, etcétera. A propósito de... Ya te subiste al chorro. A propósito yo compro unas galletas deliciosas que no son de fábrica, así que déjate cuenta. Oye, a propósito de los pollos, ya se llegó a un acuerdo. Se van a devolver a 23 fundaciones 20.000 millones de pesos. ¿Ustedes saben cuál fue el fraude de los pollos de acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica Cubana? 62 millones de dólares. 62 millones de dólares nos ganaron con los pollos. ¿Qué tal? Mira, nos explicó ayer el otro día Tomás Flores que en ese caso se hizo un acuerdo distinto del que habíamos visto en el Confort, por ejemplo. ¿Se acuerdan que en ese a todos los mayores de edad se le había otorgado 7.000 pesos? Bueno, en este caso, todo el mundo que se va a compensar no se le va a entregar a la gente directamente, sino que se va a depositar a ciertas instituciones de beneficencia, fundaciones. Los 23. Claro. Entonces, no, porque es imposible devolverle el ala a un pollo a un ciudadano. Entonces, no, sí, probablemente pueden generar más impacto para esas fundaciones que el de cada persona. Harta plata. Sí, mucha plata. Pensando en 23 fundaciones que reciben 20.000 millones de pesos, es harta plata. Mucho más eficiente eso que devolver, como dices tú, la lita de pollo. Las 7 lucas. Son bien sabrosas. Pero déjame hacerte un alcance sobre este punto, y es que con acuerdo o sin acuerdo de los productores de pollo, Chile era el país en Sudamérica, incluyendo México, Norteamérica también, en que el pollo era más barato. Y eso está archirrequete publicado. Así que de repente, estos acuerdos de precios, Francisco, obedecen a la siguiente idea. A ti te va a parecer escandaloso. Y es que el grande quiere mantener vivo al chico. ¿Ya? Yeah. Para que subsista la competencia. Admírate. Pero muchas veces los acuerdos de precios tienen esa finalidad en ciertos mercados. No te digo que sea la regla, pero ocurre eso. O sea, pero mira, volviendo atrás a tu tema de las grandes empresas, tú dices hay que regular el mercado. Oye, pero por supuesto que hay que regular la actividad económica. O sea, cuando la economía libre de mercado ha funcionado bien es cuando tiene contrapesos. Si no tiene contrapesos, se van al chancho, literalmente, y empiezan a producir cocinas de color gris, y todas esas maravillas que nos regalaba el asunto de la autarquía socialista, unas cocinas que se descascaraban, etcétera. ¿Por qué? Porque había dos productores de cocina y no podían... Pensa y Mademsa. Exactamente, y no se podía competir con las que venían de Japón, que eran blanquitas. Empresa privada, Pensa y Mademsa. Por supuesto, pero la definición de cómo funcionaba la economía la daban tus colegas socialistas, y en especial don Raúl Previs, que Dios lo tenga en su seno, aunque lo dudo. Pero... ¿Te acuerdas de don Raúl Previs? Por supuesto, argentino, famoso. Era el demonio de la economía cerrada. Nos estuvo cocinando en cocinas que estornudaban durante 50 años, unas estufas que causaban incendios por miles. Oye, pero para cerrar positivamente, le sugiero a los auditores que lean hoy día en el Mercurio, página A2, una columna de 3 economistas de derecha, Sergio Usú entre ellos, que establece con datos, a mí siempre me gustan los datos, ¿cuál fue el crecimiento de la economía chilena, la disminución de la pobreza y el mejoramiento relativo en desigualdad durante los famosos 30 años? Ciudadanos, en la década del 90, y con esto nos vamos. Estable,
6,4 de promedio anual de crecimiento. En la década del 2000, Lagos Bachelet 1, 4,5 promedio anual de crecimiento. En la década del 2010 al 2019, Piñera y Bachelet 2 nuevamente, 3,8. Calculen. Pobreza, desde el 45% del 87, con Vichy y Pinochet, al 8% antes de la pandemia. Y la cifra que me sorprendió positivamente es que el 11 de marzo de 1990, ciudadano, de acuerdo a estos tres economistas de derecha, el índice Gini era 0,57 y el 2017 había bajado a 0,44. ¿Qué tal? Estupendo, pues gracias a la aplicación inteligente de la economía de mercado, que no es que sea fórmula universal, pero que ha producido más bienes y los ha puesto a disposición de los que trabajan en la colaboración de la sociedad. O sea, Chile es el único país que mejoró el índice de Gini de los 30 y pico que conforman la OCDE, la nueva Jerusalén que tenemos ahora. Bueno, con estas cifras nos vamos, las dejamos instaladísimas para seguirlas debatiendo en el futuro. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta el lunes, que tengan un muy buen fin de semana. Siguen reunión y tenemos a Carlos aquí. Ah, uno nunca sabe. Es muy posible. Yo todo estoy indica. A disposición de mi secretario general. Yo soy su sota, ya se los he dicho. Todo indica que nos vemos el lunes entonces, don Carlos. Que esté muy, muy bien. Un abrazo a los dos. Buen fin de semana. Mucho gusto. Adiós.